Señoras y señores, bienvenidos a Visto lo Visto. Sí me gusta. A ver. Pregunta. De los que estáis en la sala, ¿quién tiene Twitter? ¡Yo! ¿Quién tiene Facebook? ¡Yo! ¿Quién tiene Instagram? ¡Yo! ¿Quién tiene Badoo? Un momento, esperad que lo voy a reconducir bien. ¿Qué mujer tiene Badoo? ¿Qué mujer sin bigote tiene Badoo? Vale, pues, vamos a repetir otra vez. ¿Quién tiene Facebook? ¡Yo! ¿Quién tiene vida social? ¡Yo! Sí, dice yo, pero la utilizo poco. No, ya se ve que estás todo el día ahí, paja, Minecraft... Bueno, en fin, es muy importante que estéis hoy en Visto lo Visto, pero las redes sociales... ¡Visto lo Visto! ¡Visto lo Visto! Vale, visto sí. ¡Visto lo Visto! Hay gente entusiasta, ¿no? Que dice, da igual, yo aunque vaya tarde, voy para allá. Me llevan a una matanza, da igual, yo voy para allá, me han dicho Visto lo Visto, yo aplaudo, yo... Bien, en fin. Las redes sociales han hecho mucho daño, sobre todo Facebook. Sobre todo Facebook, desde que ha permitido subir la mierda de vídeos que sube todo Dios a Facebook. Como, por ejemplo, el que veréis a continuación. Bien, buenas tardes a todos, queridos compañeros de Facebook, Instagrams y YouTubes. Hoy quería hablaros sobre el nivel de catalán que tenemos aquí en Hospitalet. Muchas quejas, la gente se mete excesivamente con el nivel que tenemos y no sabéis la gran labor que hacemos desde Hospitalet por el catalán. Sí, utilizamos el Digraphs del catalán en castellano. Acordaros, Digraphs, juntas dos consonantes por arte de birli birlo que haces otra consonante. T y J las juntas y haces pla pla plache. La T y la X las juntas y haces ch ch cocha. La I y la X las juntas y haces sh sh xoxete. Tu vos dic xoxet en catalán y es IX. Luego está la L germinada. Yo trinco. Para un ilusión, ¿no? Nosotros somos los únicos que utilizamos los digraphs del catalán en castellano. Véase la prueba. Yo cuando llamo a mi primo Carlos, no le digo Carlos, le digo ¡Carlos! ¡Es para acá! ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Subirlo o bajarlo? Eso es L terminada. Eso es una cosa que hacemos aquí. Sobre todo, nos encontramos aquí con la creadora de la N de Navarra geminada. Buenas tardes, señor Antonio. Buenas tardes. Ella, Agua, la creadora de la N de Navarra geminada. Yo llego a su casa y le digo, Yaya, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No, me duele la pierna. ¡Me duele la pierna! ¡Pierna! N de Navarra geminada, pierna. Hoy es jueves. Mañana, ¿qué día será? Viernes. De toda la vida de Dios, no hay nadie que diga viernes. ¿Quién dice viernes? Solo la agenda. No hay nadie más que diga eso. Yaya is in the house. Un beso desde aquí a todos los televidentes de Facebook. Un beso para todos y que sepáis que sé decir viernes. ¡Viernes! Me duelen las piernas. Señores y señores, fuerte aplauso para Raúl Pérez. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Está un poquito tenso, ¿eh? Un poquito tenso ahí dentro, porque me han comunicado que iba a venir gente muy importante. Al final, menos mal, no van a venir. Me ha dicho... No, es que me ha dicho, va a venir el pequeño Nicolás. Que a mí me da igual que venga, ¿eh? Pero vamos, es una cosa como... se le han acumulado selfies, parece ser, ¿no? Pero bueno, ¿no veis a este chico cuando, en persona? O sea, ¿molaría tenerle al lado? Pues es que yo me fijo en él, digo, es que debe dar un gustico acariciarle la papada. ¡Oh! Un antiestrés, ¿no? También iba a venir el presidente del gobierno, al final no va a poder venir. ¿Angela Merkel? No. Justo hoy, mala suerte además, ¿eh? Justo hoy le han llamado de mujeres y hombres y viceversa. Como todo el mundo sabe, es la única persona en el mundo que cumple los tres requisitos, es mujer y hombre y viceversa, ¿no? Sí, del otro mejor no hablo, ¿no? Rajoy tampoco iba a pintar mucho aquí realmente. Vamos a ver una cosa, yo quiero romper una lanza también a favor suya, ¿eh? Cuidado, que no será el mejor presidente que hemos tenido en la historia de la democracia, ni el que mejor habla inglés. Pero es el mejor del mundo, sin duda, capaz de pronunciar perfectamente la palabra Bershka. Como él, nadie.
No, claro, hay que, momentos que te ponen tenso. Yo estaba tenso ahí, estaba como, digo, tenso nivel, no sé, encontrarse en un callejón oscuro a Víctor Sandoval, ¿no? Es un poco... Ostras. Tensión, porque este hombre está muy loco, ¿no? Este hombre es el único famoso en el mundo que en su casa, en la caseta del perro, pone cuidado con el dueño. O sea, cuidado. Tensión fuerte, o sea, tensión. Yo ojalá tuviera sangre fría, ojalá, pero es que no la tengo. Ojalá fuera un Iniesta, no sé, Iniesta. Un tío así que tiene una sangre. Bueno, tiene una sangre, no sé. El que, no, cualquier día va a soltarlo ya, porque yo creo que la exclusiva está al caer, ¿eh? Cualquier día Iniesta va a decir esto. Sí, bueno, soy una persona bastante fría, ¿no? De hecho, en mi familia somos todos muy fríos. Yo, de hecho, no tengo pene, tengo un calice, ¿no? ¿Qué cosas me relajan? Por ejemplo, la música. La música me relaja mucho, ¿vale? Escuchar cierto tipo de música se pone buen humor, me relaja. Hay que escogerla bien, porque hay artistas que, ojo, ¿eh? Ojo con la adicción que se traen algunos. Bisbal, ¿qué le pasa a Bisbal cuando canta? ¿Qué le pasa? ¿Sabes que eres la princesa de mis sueños encantados? No, cuidado, que alarga sílabas, que no es princesa, es pirincesa, ¿eh? Encantados, es así, o sea, para Bisbal esto es el escoroto. Y cuando quiere estar informado de sus cosas, va con su maraca debajo del brazo, ¿eh? Pero maraca no el instrumento, no, no, el diario deportivo, como el mundo deportivo, el esporoto, el maraca. Ese es Bisbal, por ejemplo, ¿no? Le pasan cosas rarísimas, pero es que Rosario, ¿os acordáis de Rosario en la voz? Lo que le pasaba, que repetía las cosas dos veces, no estaba segura de lo que decía. ¿Qué le pasaba a Rosario? ¡Ay, ole, ole! ¡Qué arte! ¡Te quiero en mi equipo! ¡Te quiero en mi equipo! Y cualquier día la veo aparcando coches ahí. ¡Dale, dale! ¡Endereza, endereza! ¡Gira toda! ¡Que no le da! ¡Que no le da! ¡Ahí, ahí! Digo, mío, esta mujer... ¿Y cómo define las cosas? Tienes una voz muy calentita, muy calentita. Yo no entiendo de calificativos para la voz, ¿vale? Pero una voz muy calentita. No sé, es como si te dicen, tío, tienes unos ojos súper antiadherentes, ¿eh? No, oh, pero no tiene nada que ver. ¿Qué le pasa a Dani Martín cuando canta? Y pasarte a buscar, esperar tu mensaje, echarte manos. Porque Dani Martín no te echa de menos, te echa de manos. ¿Eh? Aquí está su mena con sus cinco dados. ¿Eh? No, 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 más, hay más. Amaya Montero, ¿qué le pasa a Amaya Montero cuando canta? Te marchas, no se me ocurre decirte una sola palabra. Que no es palabra, es pelabra. Si fuera ilusionista, esta mujer diría ebre que debre. No, no. Pensad cuando escuchéis a Maya Montero, pensad lo que dice, ¿eh? Como ahí. Te marchas, no se me ocurre decirte una sola palabra. Lo más bonito del mundo es tú. Digo, es la única artista en el mundo que canta sin cobertura. ¡Locura! ¡Locura total! Extrañas dicciones. Bueno, hay una persona que ya lo supera a todos, ¿no? Extraña dicción. Una persona que habla en psicofonía, todos le conocéis. Juan de los Chunguitos. Juan, lo de los chunguitos es inexplicable, ¿no? Yo creo que sí, que se durmió, se sobó el día que repartieron las palabras en el mundo, llegó tarde. Ay, ay, ay. ¿Cuál me queda? Vocales, sueltas, consonantes, tal y cual. Pero es que encima lo hace rematadamente mal. Le meten con su hermano en Gran Hermano VIP, ¿vale? Y la lían. Pero tío, si puedes escoger lo que se te entiende y lo que no, pues el tío, yo esto no lo dije, lo dijo él, ¿eh? No lo he dicho nunca, lo ha dicho él, real, en Gran Hermano VIP. Digo cosa, prefiero tener un hijo deforme, su normal, antes que maricón. Eso lo dijo Juan de los Chunguitos, real. Digo, vamos a ver una cosa, primero que no se te entienda y lo segundo, ¿qué más da? O sea, yo me estoy imaginando el día en que su hijo supuestamente fuese maricón y se lo dijera a su padre. Papá, no te voy a ir. ¿Qué dices? ¿Qué? 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 No se hubiera entendido nada. Lo mismo. Bueno,
con esto quiero deciros, me relajo, ¿no? Con la música, ciertas cosas. Escucho mucha música, ¿no? Ya pienso, ya he pasado al nivel de pensar muy en musical, ¿vale? O sea, todo es música para mí. El otro día, bueno, hoy mismo, llegando al hotel de Barcelona, estoy en la recepción, llamo al ascensor, ping pong, abriendo puertas y yo cerrando heridas. Pienso en musical, ¿no? Ya no me pueden sacar de esto, ¿no? Y creo que la música se podría emplear como arma de educación masiva. Me explico, ¿vale? Hay asignaturas que todos hemos tenido en el instituto, en la universidad, en clase, que eran un poco hueso. A mí me pasaba con la química, ¿vale? Y yo he creado un recopilatorio para enseñar química en las universidades, en los colegios, en los institutos, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Esto está en manos de ellos, a ver si algún día se lleva a cabo, ¿vale? Aprender química con música. Esto se llama la tabla periódica remix. ¡Dale! ¡Dale! Llega la tabla periódica remix, remix o periodic tabla, tabla 1 que sabe de esto, para repasar todos los elementos del primero al último, es decir, de principio a think. Think, 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 a think, ZN es para el think, yeah, think, 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 no lo pienses, esto es a think. Número 1 en radio, cobalto y potasio, para repasar todos los elementos con temas de carbono, de U2, níquel, erenchun y hasta el mismísimo Freddy Mercurio. Oxígeno. Hidrógeno. ¡Yeah! Saca todo el metal que lleves dentro, transición, no transición, lantánido, actínido, incluso el alcalino, y disfruta de este triple CD grabado en directo desde el Paladio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Silicio, estroncio, calcio y manganeso. Este chip es de silicio. ¡Fuera! AG es plata, AU es oro, CU es cobre y B es oro. Yodo, 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 yodo. Me gusta lo rico en yodo. Wow, con temas de sodio y selenio, el rey neón o los chicos del cloro. Repasa la química con la tabla periódica remix, lo más comentado en todos los fósforos de internet. Estaño, es en ella te recuerdo, rubidio. R me parece elemento, uranio, U que puede ser reactivo, estaño, rubidio, uranio de nuevo. Aluminio, minio, oh, oh, oh. Y acá de la del rey Juan Carlos, es de titanio. Tabla periódica, remix, remix of periodic, tabla número 1, disco de platino en tan solo una semana, no es bromo, no lo podrás encontrar en cualquier litio, solo en las mejores universidades, y disfruta como un auténtico pitufo, ¡vamos allá! A por Helio, oh, a por Helio, oh, a por Helio, oh, a por Helio. Lo que no he entendido es cómo no te ha dado un colapso de acordarte de todo eso. Ya me he dado varias veces, ya, así me quedé. Del primer colapso así me quedé. La familia ya no te espera en casa, ¿no? Dicen, hoy tengo show, dice, vale, eso hoy es, se ya, muere ya, ya. Eso si es. Vuelve es un milagro. Correcto, correcto. Bueno, en Barcelona, claro, en Madrid es más normal verte, pero aquí en Barcelona no es tan normal. Entonces, quien quiera venir a verte y cuando quiera venir a verte, ¿cómo se hace eso? Muy fácil, mira, de hecho, mañana mismo, o sea, en la Villarroel, una vez al mes estoy con mi espectáculo Amor a Primera Risa. Hay muchos cameos, más incluso que aquí ha habido, más cameos que en Torrente incluso, ¿vale? Una vez al mes, un espectáculo. Pero tienes suerte porque tú te los pagas a ti mismo. Correcto, no, o sea, joder, sale joder. Y dice, y no veas, y no veas cómo chupan, como si fuera un coche, me refiero, chupan del bote, bien. ¿No? Sí, bueno, alguno que otro hay también por ahí. De vez en cuando sale un Boris y tal. Bueno, en fin. Todos podéis venir. Os metéis después en Atrapalo, tras la risa, ¿verdad? Que están malamente las entradas. Y mañana a las 11 en la Villarroel, por ejemplo, si queréis venir. Y una vez al mes así, hasta el infinito y más allá. Y
a chupar. Raúl, muchas gracias. Gracias, Martín. Un placer. Igualmente. Fuerte aplauso para Raúl Pérez. ¡Ay! ¿Vais a permitir que, pa' una vez en el programa, que me ponga serio? Porque os tengo que hablar de una cosa seria que nos toca a todos como sociedad. Señores y señores, voy a hablaros del Ron Funding. Es importante también que todos los que estáis aquí no confundáis Ron Funding con Ron Footing, ¿eh? Ron Footing es una cosa que todos habréis hecho en alguna vez, típico que sales un viernes por la noche y te vas a un bar, te vas a un pub, te vas a una discoteca. Te vas a un bar de putas. Hay algún guarro por aquí que ha dicho... Y se ríe una chica. Típica sonrisa que no te esperas, bueno, pero chicas guarras también hay. En fin, entonces, claro, tú te vas a ese bar y pides, no una copa de ron, te pides, ¡tráigame una botella de ron! Te traen la botella de ron, tú te la coges y dices, 15 euros. Y dices, coño, 15 euros, coges la botella y dices, ron, fútil, ¿eh? Entonces, la cosa es muy sencilla. No, no. Que hay alguno que se ríe, espérate un momento. Ejemplo gráfico. ¿Pero qué os pensáis? ¿Que toda la mierda esta de los Ironmans y de los Ultramans y de las maratones de sables los hago porque me gusta? ¡Mis cojones, 33! Que resulta que un día me cogí una botella de ron y empecé a tirar. Bueno, voy a contaros no lo que es el Ron Footing, sino lo que es el Ron Funding. Esto es una mezcla entre crowdfunding, conoceréis también todo lo que es, con el ron, en este caso, ron ritual. Y para contaros cómo va la cosa, hemos traído a uno de los ganadores o a una de las personas que ha tirado para adelante su proyecto. Se llama Tony y ha venido a presentarnos. Un fuerte aplauso para él. A ver, siéntese. El proyecto se llama Infomix.tv. Correcto. Y por lo que he visto hay cosa de contenido, cosa de vídeos y tal. Sí, es un canal de televisión online hecho por universitarios para que empiecen a hacer prácticas estudiando la carrera. Yo, mi pregunta, la primera es muy obvia. Aunque nosotros nos toque pagar, da igual, lo que sea, ¿eh? ¿No queréis fichar a Tony Nievas? Y así nos lo quitáis, sí. Del... ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho, tengo un programa para él. Joder, y dos. Sería el Sandro Rey del canal. El Sandro Rey del canal, sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues, ¿cómo está funcionando la cosa y cómo os presentasteis? Pues nos enteramos por la red, por las redes sociales y demás, y vimos una oportunidad para que el proyecto, pues, diera un empujón gracias a Ron Ritual. Y nos presentamos y entonamos a toda la familia, todos los amigos, e incluso una noche, solo mis amigos, casi conseguimos todo el dinero, pero no llegamos a conseguirlo. Bueno, en fin, para animar a la gente que esté aquí en el público y diga yo tengo mi proyecto, yo quiero presentarme, yo quiero participar, diles alguna cosa, hombre. Pues si sois fiesteros y tenéis un proyecto con impacto social, presentad porque se puede conseguir, os lo aseguro. Lo del impacto social no lo sé, pero lo de los fiesteros estoy seguro que sí. Vale, muchas gracias, fuerte aplauso para él. Muchas gracias y claro, ahora hemos visto los proyectos que se podían presentar, pero a veces, incluso más importante de los proyectos que puedes presentar, son los proyectos que no puedes presentar. El fracasador profesional del programa es Raúl. Fuerte aplauso para él. Yo, cuando pido un aplauso para ti... No, Tony, no. Que la otra sea que estaba en el lado. Tony, tío. A ver, Tony, un momento. Ahora, suerte que no nos escucha nadie, pero vienes con unos calzoncillos. Mi abuelo era muy mayor cuando falleció, pero es que tus calzoncillos son como más antiguos que... Quería hacer un Birman. No, ¿qué Birman? Quería no te quería quites. Hacer un Birman y Tony, coño, quería no. Pillar una... Pero no te quites los calzoncillos. Que, los típicos calzoncillos. Sí, pero no enfoques en los calzoncillos. Pero que en lugar de blancos parecen que se me ve el cacahuete. Además, los tengo manchados porque acabo de ir al baño no, también. ¡No! Fuerte aplauso para Tony Nievas. Es que es un hombre con mucho calor. Aplaudid a Tony Nievas. Es un hombre con mucho calor. Está como... No te lo imaginas ahí dentro. Siéntate. Sí que me lo imagino porque le he visto. Le he visto varias veces. No compartes camerino con él, como yo. Va, espera. Voy a darte una copita a ver si se nos pasa aquí el calor y el frío y el... Ay, qué noche esta, ¿no? Después hay cubatas para todos, ¿no? Todos. Luego... ¿Cómo vais a salir aquí como bueno? Espera un momento. ¿Quién quiere un cubatilla?
que la gente... Es que la gente da lo que... el ron. Pero que son colaboradores. Son Antón, Dieguito, Andrea... Pero son bebedores también, o sea, son personas antes que colaboradores. Vale, tienen su corazón. Fuerte aplauso para las personas antes que colaboradores. Son las personas. Eso está bien. Porque... una cosa es salir al escenario, pero antes eres persona. Por supuesto, yo soy persona y antes soy soy un fracasador. ¿Ah, yo, ¿sí? No he hecho, yo he hecho muchas cosas, pero no he hecho nada bien. Nada bien. Nada cuajado. Nada cuajado. Yo ahora vivo de las rentas. Un poco como Esperanza Aguirre, ¿eh? Exacto, o sea, yo soy un perdedor, pero yo tengo mucha ilusión. Siempre he tenido mucha ilusión. Sí. Y yo he participado mucho en el crowdfunding este. ¿Sí? Yo muchos años participando y entregando... Tu inglés me ha gustado siempre mucho. A ver cómo lo dices esto. Crowdfunding. ¿Cómo se dice? Funding. Es muy complicado el inglés. Salud. El Twitter lo peta. Sí, ¿no? O sea, es una evidencia mundial. El Twitter lo peta. Hay quien más y quien menos. No, pero la gente sabe que es Twitter. Sí, también está Salvador Raya. Quiero decir que en Twitter hay de todo. Ah, ese hombrecito. Que ¿cómo habla, no? Hola, soy Leticia Juan. Habla muy raro. Pero a lo mejor es bueno, el tema es que el Twitter lo peta. Y dije, joder, si lo peta el Twitter, yo voy a llevar el Twitter a la calle. Claro, cojones, que nadie lo había pensado antes. No lo ha hecho nadie antes. Y lo llevé a la calle. Pero a veces las cosas es mejor dejarlas como están. Porque dices, si no ha llevado a nadie antes a la calle, es porque a lo mejor no hay ningún idiota como tú que lo lleve. Con muchas ganas de un chocolate con churros calentito en Madrid. ¿Alguien se apunta? XD. ¿Me seguís? ¿Y qué os ha gustado de mí? Mi perfil quizás, mi timeline, nenas. Oye, ¿followamos? O sea... ¿para ir al mercado de San Miguel? ¿Está en calle Mayor? ¿Sabe cuál es? ¿O es la próxima a la izquierda? Justo aquí. Y tú... ¡Ay, para! Es que ya no puedes, es que lleva 140 caracteres, ya no puedes. Lo siento. ¿Sería posible? Es que me haría mucha ilusión que me felicitases porque es mi cumpleaños. ¿Me haces una mención? Soy fan de ti. Me felicitas, solo quiero que felicítame. Felicidades. Gracias. Vale. Sí. Ahora, todo lo que dices, si dices algo, esto va a ser un hashtag. Esto es almohadilla y decir la frase y esto va a ser trending topic. No, sé cómo es felicitación. Vale, es hashtag, la almohadilla, más te costo. Vale. Esto es para... Esto ahora lo puedes reventar en el Twitter. Ahí está, Twitter es así, hostia. ¿Ves? Dice, el concepto está bien, pero no fracasó. El primer proyecto que presentaste fue... Un fracaso, Twitter, un fracaso, a la calle, Twitter no a la calle, un fracaso absoluto. El segundo fue una cosa que lo iba a reventar. Venga. Dices, un exoesqueleto. Hizo un exoesqueleto con una mano supletoria. ¿Te imaginas un ser humano con tres manos? La hostia. Una mano para el iPad, otro para un cubatita, otro para rascarte los huevos. Movimientoritual.com y ahí, pumba. Sí, sí, en Ritual, digo, Ritual, envía un mail. Ritual, que esto lo va a petar. Vamos para allá. Míralo. Hay una plaza que hay como gorros, que venden gorros. Fíjate ahí, tercera mano. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la venta? Me gustaría que sigas dando. Mira, esta es la que hay hasta no la tiras. ¿Dónde está por salir? Allá. Bueno, si vienes allá y ni siquiera están en punto. ¿Qué pasa? ¿A qué se refiere? No, que me tocaba, si tenía tu mano. Ah, no, porque es una gente. Si vienes a por allá. Para ir a la calle Atocha, tienes que bajar por aquí, por la calle izquierda. Y luego. ¿Esta sí? Sí, es lata, ¿no? Esta es dura. Bueno. Vela, tiene que ser rígida. Si no, lo único que tengo ahora. Y lo volví a intentar, porque no fracasa quien no lo intenta. Ahí está. Eso lo he leído en frasesmotivadora.com, que es la hostia, te lo recomiendo. Tú usas mucho, tú usas mucho. Sí, sí, yo busco frasesmotivadora.com y, bueno, hoy... y digo, y ahí, las que miro que a ti no te han funcionado, las pones ahí. Bueno, intenté.
Digo, ¿qué funciona en la vida, no? Porque ahora estamos un poco crispados, un poco estamos nerviosos. A veces yo me levanto muy nervioso. ¿Sabes? La cordialidad, la educación, el saludar, el no tener prisa, el conocer a alguien y... ¿Qué tal, Valentín? Y conocer a las personas que no conoces. A fondo. A conocer, porque estamos muy con la red, ¿no? Muy con internet. Y el proyecto era el conocer gente. No sé cómo titularlo, pero a lo mejor el título dijo, esto es una mierda, tío. Y lo grabé también, el título. Tercer proyecto para Ron Ritual, Movimiento Ritual, conocer gente. Y yo pensé que lo iba a petar, ¿eh? A ver cómo fue. El conocimiento, tío. Dale. Míralo eso. ¿Sabes a qué hora? Ay, perdón. Bueno, ¿a qué hora es el próximo cambio de guardia? No hablo español. ¿No hablas español? No. Pues para no hablarlo, ¿lo has hablado? Más ah, inglés estás hablando. Pues se parece mucho al español. Yo me llamo Raúl. Chantel. Chantel. Yes. Es como... que es muy bonito, ¿no? No. Y vienes de... Huitaca. Ah, es que me pongo nervioso. Muchas gracias y bienvenida a España. Gracias. Adiós. Para ir a Gran Vía, ¿sabes por dónde hay que ir? Ya está por otro lado. Pensaba por ejemplo, Preciado, sí, okay. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Y para ir, ¿y Atocha está cerca de ahí? Atocha... No, está más lejos. No sé dónde está, Atocha. O sea, Gran Vía para allí. Sí, Gran Vía tienes que... Mira, tienes que bajar por ahí. ¿Sí? ¿Where are you from? Moscú. ¿Moscú? Hostia, Moscú está muy bien, tío. Yo me llamo Raúl, tío. Encantado de conocerte. ¿De qué? Yo soy de Pamplona, la chica. Ah, yo soy de Pamplona. ¿Pamplona? ¿Sí? O sea, quería decir, y... pero... Ah, o sea, aquí. The state. Of the state. Ah, es que tienes una mano muy rugosita. Hasta luego, tío. Hasta luego. Es una... Es... In Spain, when you... Salud, es this. Yeah, más genuflexión, más como ahí. Yeah, thank you very much, Sergei. ¿Estás de vacaciones o qué? Estoy practicando. Yo soy Raúl, aquí nos saludamos siempre. Y, o sea, ¿por qué estas luces son solo de Navidad o...? ¿Y las casetas estas de Navidad cuándo las ponen? Ni idea. ¿No sabes? ¿Y qué restaurante estás para...? Esta caseta oriente está muy bien. Ahí... ¿Para comer un bocadillo de calamares por aquí? Es que soy de Sevilla y... No, yo no soy de aquí. Me ha dicho, joder, si vas a Plaza Mayor, un bocadillo ahí de calamarcitos, que está muy rico. Tradicional aquí. Exacto, es muy tradicional. ¿Y no sabes nada de nada? No. ¿Qué vas, con prisa, ve? No, pero... Ya, intento no salir. ¡Ah! Es verdad, que estás tan calentito, sí. ¿Te vas a besar la mano? No. ¿Estás tan calentito? Muchas gracias. ¡Suerte! ¡Claro! Yo no lo veo tan claro. Porque o sea, a lo mejor me pasé un poco de saludar, un poquito de... A un tío que llevas 40 segundos cogiéndole la mano, que el tío te quiere pegar ya, y de repente, ¿qué vas con prisa? Tenía prisa, pero, joder, la gente tiene mucho ánimo. Pero no funcionó, fracasó. O sea, no, hay que ser cordial, pero tampoco... No tanto. Pero no he venido aquí a hablar solo de mí. ¿No? No, porque hay gente también que lo intenta que no soy yo. O sea, gente que intenta cambiar el mundo y presentar bien, el proyecto, sí. Pero no le sale tan bien como y aquí. Hay mucha gente, yo por ejemplo, yo me creo mejor de lo que soy, ¿sabes? No, soy así. Y pero no solo yo, en Estados Unidos también hay. ¿Ah, sí? No es autóctono español esto. Y he visto vídeos de gente que se cree mejor de lo que es. Dale a vídeo, mira, es que esto es maravilloso, me encantó. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Pero él lo intenta, dice, me voy a pegar un mate y ahí voy a saltar la verja, los cojones. Debe doler eso muchísimo. Y ahora el cuello, ¿no? No es suficiente con el golpe ahí. Ponle otra vez, otro poquito, sí, por favor. Sí, sí. Por favor, repitamos. Mira, ahí que me voy a pegar el mate. Los cojones. Es que es muy bonito. Ahí va. ¡Ay, ay, ay! Y el cuello, pues, fuera. Pero fíjate, hostia, es que... La ilusión. No, pero te quedas con el último que se pega la hostia, pero hay uno detrás que está así... diciendo... Si es que tampoco somos tan amigos, macho.
O sea, que no me importa que te caigas, me da igual. Yo tengo más amigos que tú. No se mueve un pelo, o sea, ¿te has fijado que no se mueve un pelo? Pero no. Ponlo otra vez, que no te has fijado. Venga, que me da la razón. Venga. Mira, y el mate, es que el mate es la hostia. I believe I can fly, el primero. Venga, Michael Jordan. I believe vamos, I can mira, fly. Ahí va, can fly. Toma, por un poco. No te fijas en el de atrás, el de atrás, míralo. ¡Ni se mueve el cabrón! ¡Pero qué amigo eres! ¡Eres una gentuza! ¡Muévete, que tu amigo está del romao! ¡Que solo le falta el ron aquí! ¡No le pasa nada! ¡Macho! ¡Eso es ruso también! ¡Eso es Rusia! ¡Son muy fríos! Es Tony Nievas. Tony es Nievas. El Tony Nievas del programa que... Fíjate, le falta pelo. Imagínate, Tony Nievas depilado y con más pelo arriba. Parece Jesús Gil. ¡Pasará! Hostia, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Ya? Mal. Me ha parecido mal. Pero yo no a quiero ver, dejar... Tú, como tío que quiere cambiar el mundo... Yo sí, siempre. Te veo también un poco con menos futuro que Botella como intérprete de inglés. O sea, es una cosa que... Eso es. Soy un desgraciado. Lo podemos dejar claro. Tampoco. Pero el tema es que la ilusión... O sea, no yo, se no, quiere, no voy a, no, yo no voy a petarlo, pero... A ver, aquí hay mucha gente que tiene buen corazón, ¿sabes? No intentadlo todo. Vosotros, que ya he escuchado a Tony Nievas por ahí. Movimientoritual.com si tenéis ilusión, vale, por favor. Sí, llevo, sí. Llevo un rato como preparando mi entrada. ¿Dónde ay, está? Valentín, como un puto gilipollas. ¡Fuerte aplauso para Tony Nievas! ¡Tony! ¡Señor! Vamos a acabar esto con Tony Nievas, ¿vale? Sí, sí, sí. Bueno, va. Tú, Raúl, amigo, que me voy a... Venga, hasta luego. Voy a entrar la ropa. Va, sí, sí. Quiero hacer otra vez la entrada, pero... Venga, venga, va. Me va a pasar algo muy guay, luego no ha pasado nada guay. Me he quedado como muy, muy solo, ¿no? Tony, por favor, vamos tarde, vamos tarde. Vamos. No, luego les invitamos a todos a un café, ¿vale? No. Paga él, que es runner, con lo que gana de los vídeos. Dime. Lo que yo he traído un proyecto también. Tú tienes un canal de YouTube que cada vídeo lo ven 1000 personas, con lo cual estás montado en el dólar. 1100. Ayer subí un vídeo con mi niña, 1100 visitas a día de hoy. Te he traído un vídeo hablando de mi proyecto con Ron. Sí. Y os habéis olvidado de la tercera. Ritual. Ron Ritual. Yo no puedo beberlo porque soy diabético. ¿Vale? Ahora es el momento triste, ¿vale? Es diabético, pobrecillo, ¿no? No, hay gente con sida que está peor. Y bueno, yo no puedo beber. O sea, Belén Esteban es diabética. A ella no le puedes dar cocaína después de la medianoche. ¡No! ¡Para! Os he traído un vídeo. Para, porque el tema de demandas hoy no era el día de no, las pero, demandas. No, pero quería hablaros de la tercera edad, ¿vale? Todo sí. El oro de la tercera edad. ¿Qué ha pasado? Pues traigo un vídeo para hablar de que los mayores son el futuro realmente, ¿vale? Mi madre es alcohólica y el otro día le dije, mamá, tú triunfarías en Facebook como borracha. Y me tiró un cenicero y me dijo, tú a mí no me tienes ningún respeto. Vale, y he traído un vídeo y vamos a verlo. ¿Has traído un vídeo? Vamos sí, a verlo. Y luego coger un taxi y me largaré antes de que me partan la cara. Sí. Por favor, dentro del vídeo de Tony Nievas. Es un vídeo muy bueno. Lo podemos bailar. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Vamos con tu suegra. No se entiende nada. Tiene mucha marcha. Tiene muchas pilas. Está jubilada. Está jubilada. Tiene tiempo libre. Sí. Vamos a la fiesta, vamos con tu suegra, vamos con tu suegra, no se pierde nada, vamos con tu suegra, ella es divertida, ella es fabulosa, baila muy raro este. Ella es simpática, ella es agradable, no se amarga nunca, tiene muchas pilas, ella no recibirá. Si me había preparado el baile de una sí, no, lo he visto que te lo has preparado vale. Muy bien, por favor, ven por aquí. Quería ven. Hablarte de cosas ahora, serias. Sí, ahora, traigo. Aunque lleva ropa, déjame que lo reconduzca. Es que en Mallorca tenemos mucho calor, realmente nosotros en Mallorca vamos en calzoncillos por la calle, realmente, siempre estamos así. El calor, sí, el calor lo tenéis en la cabeza y el a veces... El calor es de la cocaína de Podemos. Estamos vale, haciendo un programa serio, Tony. Perdona. Por favor, entonces, en este programa serio, hoy de repente me mandas un WhatsApp, te digo, mira, hoy hacemos el programa especial con Red Ritual. Vale, perfecto. Te envío dices... notas de audio muy raras, ¿eh? Por cierto. El día hola, que pongamos... Valentín, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cuándo me llevas al programa? Es que además es verdad, me cago en la puta. Bueno, entonces, el día... me has mandado un mensaje y me has dicho,
te han dado la escaleta de lo que hacíamos y me has dicho, no, tengo un proyecto muy importante que tengo que presentar, sí, el mundo no puede seguir sin esto. Y el proyecto iba de esto, pero aún no he entendido de qué iba. Yo tampoco era relleno, era para enganchar a la gente para mi canal, para que entren en mi canal de YouTube y así tengan más visitas, pero bueno, no lo sé. Yo quería hablarte un poco de la gente que creo que me sigue. El mensaje ponía, tengo un proyecto para Ron Ritual y este proyecto se llama Baila con tu suegra, que es el futuro... Mi suegra también es alcohólica. No, quiero hablaros de la gente que creo que me sigue en internet, ¿vale? Os he traído el perfil de la gente que creo que me sigue. ¿Vale? Has visto que ya ni te miro cuando haces la y voy a poner unas fotos del que creo que es seguidor mío. Este es el perfil de la gente que creo que me sigue en internet, ¿vale? Esa tía buena que está en la playa. Nadie se lleva un portátil a la playa, pero la gente que me sigue se lleva un portátil a la playa, ¿vale? Y espera, está... un portátil Asus. 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 Asun, ¿no? Suena como a nombre de la vecina, ¿no? La que fuma porro, la Asun, ¿vale? Y esta tía rubia está como preguntándose dónde está Tony Nivas, por qué no sube vídeos, ¿vale? No tuitea nada y es el perfil de la gente que creo que me sigue. Luego también tengo otra foto de quien creo que es seguidor mío. Esta pareja de ejecutivos está por la mañana preguntándose, Tony Nivas es de puta madre. ¿Cuándo va a subir un vídeo Tony Nivas? Es cojonudo, nos lo queremos follar, ¿vale? Y luego tengo otra foto que tenemos... Tony Nivas tiene una polla enorme. Me la metería en la boca, pero no me Tony, cabe. Tony. La voy a fichar. No me cabe porque la tiene que tener como una manguera, como un trozo, ¿vale? Este es el perfil de la Tony, gente. Tony. Que tú tienes familia y amigos y todo. Y una suegra. Y una suegra. Bueno, los gatos los habéis visto que me han salido del ombligo. Y luego está la puta realidad, el seguidor mío de verdad, ¿vale? Tenemos aquí el seguidor mío. Ese mierdecilla que vive con sus padres en la habitación de casa de sus padres, que lleva los calcetines blancos, la madre le compra la ropa y tiene la oportunidad de hacerse una foto con una mujer real y no la toca. No toca la tía. Esa mano ya debería estar en el coño, ya deberían haber ahí varias denuncias. Tengo otra foto. Tony. Otra foto del seguidor mío, ¿vale? ¿Veis ahí que es seguidor mío? Se rompe la mano, se rompe el brazo antes de tocar a la tía. Es seguidor mío porque vemos que lleva una sudadera, lleva gafas, lleva una taza, seguidor de Tony Nievas, ¿vale? Esta es la puta realidad, lleva sudaderas, no es runner, como Valentín. Como tú que eres runner, yo no sí. Puedo ser runner porque me dan bajadas del azúcar. Y luego veremos otra foto de el seguidor mío también. Otra vez, otro gordito, otro mierda, tiene la oportunidad de tocar una tía y no la toca. Creo que es la tía de antes, ¿no? No sé quién es, debe ser famosa, ¿no? Y pone ahí, Hover Han. So close, yet so far, que no sé qué quiere decir porque yo no sé inglés. Que tú sabes inglés, ¿qué quiere decir? Pues tan cerca y tan lejos. Tócala ya, ¿no? Es como una canción de los del Río, tócala ya, ¿vale? Y luego tengo otra foto de tíos que me siguen, ¿vale? Cuatro mierdas, cuatro chavales que quedan los viernes por la tarde para hablar de lo poco que van a follar en el futuro en casa de los padres de uno de ellos. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, hay uno que no lleva gafas. Me imagino que hay una conversación un día con él y le dicen, tú no puedes ser del grupo, no llevas gafas. Y el chico se viene abajo y dice, hostia, pero es que no tengo amigos. Lo sabemos que no tienes amigos, pero te tienes que ir del grupo. Al chico lo echan del grupo y va a hacerse daño con el sol para hacerse daño en la vista para que luego... ¿Puedo seguir? Yo, no, tú... ¿Qué horas se han hecho, por cierto? Que yo mañana tengo vuelo a... Tengo que volar, tengo que dormir y tengo que volar a las 11. Tony. He quedado con la niña para llevarla al parque porque yo de día soy un padre normal. Tony. O sea, imagínate todos estos años intentando que mi hija no vea mis vídeos. Como diciendo, no entres en internet, nena, no, ahí no hay nada para ti, ¿vale? Y un día dentro de 30 años abre mi cuenta de internet y empieza a ver todo eso que he hecho yo ahí y dice, papá, tenemos que hablar. ¿Qué es esa mierda? Tony. En visto lo visto, llevamos... Casi 6 años. Nunca hemos pegado a yo nadie. Os he visto desde el principio, ¿eh? ¿Ah, sí? Me encanta, visto, tu canal de Vimeo, tu cuenta de... Vamos, yo lo flipo. Ya. Sí, soy muy seguidor. ¿Has visto mi cuenta de YouPorn, no? He visto tu pitch en YouPorn. Venga. Y me dio en toda la cara. ¿Tiene que salir alguien más o quedamos en el bar ahora? ¡Fuerte aplauso para Tony Nievas! Sí, confiáis aún en el ser humano. Tony. Hola, que me vaya hacia atrás, ¿no? Como esto no ha pasado. Le seguimos patrocinando para el proyecto, hombre. Fuerte aplauso para Tony Nievas. Y retweet. Espera. Porque tú de repente te vas a un concierto de Carlos Sánchez y
Y el tío te da por el culo durante todo el concierto. Valentía ha venido con el longboard, no sé. Dos veces, todo el concierto no, dos veces. Dos veces, el concierto duraba 20 minutos, tenías tres canciones nuevas, hombre. Veía todo oscuro y un foco en tu cabeza, ¿sabes? Ya. Y entonces me desconcentraba, porque yo decía, pero yo tengo unas letras muy largas y estaba pensando, ¿sabes? Que aquella vez por la mañana, voy a dejar. Veía tu cara y diría, me tengo que comunicarlo. Bueno, Sandes. Gracias por venir y antes de que acabe el programa te voy a meter en el programa. Fuerte aplauso para Carlos Sandes y espera, que antes de acabar el tema baile. El tema baile se está llevando bastante y tenemos a Andrea, a Diego y a Antón. Fuerte aplauso para ellos. ¡Hombre! ¡Ay! A ti te iba a besar, pero sé que vas para el lado y no le beses, por si acaso. Bueno, ¿cómo estáis, señores? A ver. Venís a traer todo el tema del Vine y tú me venías con los dos vídeos de la semana en Vine. Exacto. O sea, te traemos unos cuantos Vines y el primero es de Dante, que es un golfillo. Te voy a poner en situación. Tú imagínate que se te presenta una tía muy buena y te dice... Hace como 5 años que no me pasa. Bueno, tú imagínatelo así como lejano y te dice, ¿qué tal? Tienes dos opciones, contestar lo que realmente piensas... O tener una erección. Bueno, sí, también, o contestar lo que deberías. Así que vamos a ver qué hace Dante. Oye. Bueno, ¿qué tal? Pues con ganas de emputarte contra la pared y follarte muy fuerte durante una puta semana. ¡Me cago en mi puta vida! Bien. Bueno. Yo... Claro. A mí no me pasa eso, con lo cual... ¿No te pasa? No. ¿Cuál, lo primero o lo segundo? Me pasó una vez con Carlos Arnes. Me dijo... Tal, no sé qué dije. Carlitos, que te voy a meter y ya. Bueno, pues el segundo que te traigo es de este señor, Diego, porque hemos traído Vines nuestros. Ah, ¿os habéis traído? No, hombre, claro. Como autopromoción, ¿eh? Pero vamos a ver, aquí no, la gente trae sus teatrillos, ¿no? Pues nosotros nuestros Vines, es lógico. Muy bien. Pues entonces lo que pasa es que Diego en Vine tiene su propia versión de hermano mayor. Venga. Y es muy heavy. Hermano mayor. Soy Lisa Simpson. Manipuladora, destructiva, celosa. Yo odio la carne. ¿Algún problema? Tienes cara de manipuladora, ¿eh? Eso es un poco, la verdad que sí. Venga. Pero escucha, yo en los Simpsons, yo a Lisa Simpson, o sea, le reventaba la cabeza. O sea, me cae fatal esa niña. O sea, es hombre, que... No, pero es que... Ah, soy vegetariana. La suda. No te pongas violenta, hombre. Coño, la puta Lisa. Con perdón, ¿eh? Yo os traigo dos Vines. El primero que vais a ver es de Ned. Y, bueno, nos trae un consejo, ¿vale? Para cuando queráis poner los cuernos a vuestra pareja, cosa que no os recomiendo porque no está homologado por mujeres y hombres y viceversa. Tanto el diafónico entre ellos, ¿vale? Para que no os pillen, ¿de acuerdo? Dentro vídeo. ¡Te pillé, perra! ¡Ay! Es como la vida misma. Bueno, es una cosas que pasan. Cosas que pasan. Claro que sí, pero bueno, oye, que a lo mejor a alguien le puede funcionar. Cosa que si alguien lo comprueba, ha visto lo visto en Twitter, ¿vale? Y el segundo bike que traigo es de Antón, del hombre que tengo aquí a mi derecha, hombre extraterrestre, como queráis llamarle. Y es el pensamiento que tenemos todos al entregar primeros un examen. Pero si lo entregas ahora, la gente pensará que has respondido solo uno y quedarás como un cateto ante todos. ¡Eso es lo que quieres! ¡Me vais a comer el rabo, hijos de puta! Antón, que yo te aprecio, te admiro, pero algún día te va a reventar la vena. Y cuando no, pero de verdad, o sea, yo, te lo juro, yo no sé cómo no han venido mis vecinos y me han dicho, chaval, o sea, escucha una cosa, o sea, pírate de aquí, múdate o haz algo cálmate, con tu vida. Cálmate, que tienes 6 segundos y en 6 segundos te En 6 segundos te mucho, me reviento hombre, la voz, mucho. O sea, es impresionante. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Venga, ¿qué más? A ver, tenemos ahora un Vine de Durántula, ¿vale? Y es una canción de Pitbull donde tiene un mensaje subliminal, pero por favor, estar... muy atentos porque es que de verdad, o sea, es muy subliminal. ¿Lo ves? No se enfada como tú, no pasa nada tampoco, no, hombre. Pero bueno, porque se da cuenta del Simba y bueno. Y tampoco acabar... hay que cagarse en Simba, o sea, Simba era majo. Es majo, majo. ¿Sabes? O sea, tú cuando estás en el examen y dices, hostia, me cago en la puta. ¿Sabes? O sea, la presión ahí, pero el Simba, Pitbull. Entonces, Simba, tomar por culo, ¿y qué más? Para ahora, un Vine de Andrea Copton y Jota Wild, que está por aquí, ¿vale? Que son, para mí son las mejores voces que hay en Vine. Y bueno, es una versión de cómo tendría que ser 50 sombras de Grey. Mis gustos son peculiares. Espero que entre esos gustos esté comerme bien el, ya sabes... Lo come de puta madre. Oh, genial. Pues venga, señores. Yo creo
que hemos acabado con el mejor resumen. Lo come de puta madre. Así que si estáis aquí, a comerlo de puta madre esta noche. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Antón. Gracias a todos los artistas que han pasado esta noche por aquí. Ahora, copa para todos, ron ritual y a disfrutarlo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.